Y la guitarra, imbécil. Y la guitarra. ¿Cómo te pasa, pues yo? ¿No sé que este musical va a la guitarra? Dile que está en la guitarra, pues yo. Señores, mil disculpas, desde el niño me trae problemas desde el niño. Me acuerdo que una vez en la clase de matemática la señorita le dijo al uno, yo, salga la pizarra y haga el dos. Llegaste a la pizarra y te hiciste la caca, ¿sí o no? Y eso no es nada, la semana pasada un niño rompió el vidrio de su casa y se fue corriendo. ¿No lo que hiciste, baboso? ¡Ah, chavales! ¡Me pago mil uno, si no! ¡No te devuelvo tu piedra! El domingo pasado voy a su casa y me encuentro preparando té en una olla grandaza. No, solo, ¿por qué estás preparando bastante té? No, es que antes que vengas tú, a mí no me hacen evangelistas y me han dicho, joven, Cristo viene, prepárate. ¿Y qué quieres que prepare? ¿Cómo? Y ahí tú, baboso, la otra vez nos vamos de viaje en un bus de dos pisos. Yo no me ando hacia arriba, yo me voy abajo. El carro avanza, al rato baja su sala. Solo voy a morir. ¿Por qué? Arriba no hay chofer. ¿Cómo va a haber chofer arriba? Oh, tiene que haber chofer, compadre, porque si el de abajo choca, el de arriba sigue, weón. Y la otra vez nos vamos a la iglesia. Tú sabes que Jesucristo está así. Arriba dice Indro. Yo no puedo ver ni por qué arriba dice Indro. Y el baboso, sobre que antiguamente Jesucristo se llamaba Enrique. ¿Enrique se llamaba? Así que me dijiste, no, mirándolo bien, esa es la placa del carro que lo ha atropellado. ¿Me dijiste así o no? Y lo pregunté a su padre y le encuentro bañándose con los ojos cerrados. Y le digo, Dani, ¿por qué te bañas con los ojos cerrados? No, es que el jabón dice, ni idea. Peor, se va al médico y al ratito no me alegres. Y yo le digo, ¿te atendieron? No, ¿y por qué? No, si fuera en la puerta decía, se atiende de 2 a 4. Y yo era solo. Nos vamos a la selva y Quitos, una trocita se enamora de él y se le lleva a su cuarto. ¿Quién? Calatica, le hará clasificado. Le dice, ¡amigo! ¡Amigo! ¡Amigo, maltrátame con los clorinas! El baboso agarró el vacío y le sacó la mía. ¡Déjame, pues, con mi mamá! ¡Ah, la suelta, suelta, suelta! Why your feet are stumping? And the jam is pumping. Look at the crowd jumping. Pump it up a little more. Get the party going on the dance floor. Because that's where the party's at, and you find out if you do that. John, ¿qué tienes en la cabeza, John? Este mes es inglés, compadre, ¿qué tienes en la cabeza? O sea, porque el tema dice agua, tú te tomas el agua, gracias a eso. Ya pongo el número 58, ¿eh? Dice pichi, a ver si te lo tomo, weón. ¿Por qué cometes errores, compadre? ¿Hasta cuándo vas a tener un inglés que es fácil? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Good morning, buenos días. Good afternoon, buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches. Pollo, chicken. Repollo, red chicken. Es fácil, compadre. ¿Por qué cometes errores? Cometemos errores, ¿verdad? Tú cometerás errores, compadre. Yo no cometo errores, señor. Yo soy perfecto. Ah, perfecto. Soy perfecto, señor. Semejante a mi riqueza, perfecto. Toma, compadre. Mejor tú que yo canto. Yo te voy a decir cómo se canta en inglés, hombre. O sea, porque dice agua hasta que te tomas el agua. Gracias, eres. Tú estás mal. Me voy.
Con 12 soles, güey. ¿Qué es lo que estás haciendo, Dani? ¿Qué es lo que haces? ¡El tema es en inglés! Ah, no estoy creciendo en español, hay gente que no entiende, güey. Puta, ¿en qué le estás haciendo, compadre? El tema es en inglés, de cuánto distrito, ¿de dónde está esa guacha? ¡Me estoy dime, con el globo! ¡El tema es en inglés! ¿En inglés, sabes? ¡No! ¿Qué fue, güey? ¿Pero por qué grita yo? Grita cuando vas a pedir auxilio. Grita cuando vas a gritar en el truco. No te rayes por afuera, no te rayes. La gente loca, la gente drogadicta nomás. ¡Grita! ¿Y me estás amargo? ¡No! ¡Estoy contento! Ya, entonces, güey, chale, me fui puesto, luego vamos a estar viendo por la provincia, güey. Esa es la mesa. I want to set free. I want to break free. I want to break free from your mind and soul. Stop, 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 I need you. I want to break free. Pero siempre en griego, ¿no?